prometes que no le vas a decir a nadie. No es necesario que me digas eso, pero si te tranquiliza, te prometo que no se lo contaré a nadie. La vez pasada había tomado mucho. Besé a Nicolás. Pagar esa deuda tampoco lo iba a sacar, porque el delito queda. Al menos le quitábamos un peso de encima. Bueno, estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Solo un milagro nos puede ayudar a sacar a mi viejo de la cana. Mi amor. Reinita. Aquí tengo lo que necesitas para salir de aquí. ¿Una orden del juez? No, firma. ¿Qué es esto? Miguel Ignacio me dijo que si entregaban la casa... Yo sé que es un gran sacrificio, pero es la única manera que tú quedes limpio. Me contó Marco que ya no se casan. No por ahora. No me puedo casar sin mi papá. Excusas. ¿Perdón? Yo no te creo nada, Grace. Tú no te quieres casar porque tienes la ilusión de que Nicolás regrese algún día a tu lado. Ya supéralo, ya es tu vida, ¿quieres? Confórmate con Marco, que es más de lo que podrías tener. Ah, se nota que te mueres de miedo de perder a Nicolás. No, reina. No voy a firmar ese documento. No quiero sacrificar a toda la familia. Yo asumo toda la responsabilidad. Prefiero quedarme aquí de por vida. A sacrificar la casa. Pero Lucho, es la única forma que salgas de aquí. No, reina, no. Dile a Miguel Ignacio que puede hacer lo que le dé la gana. Pero que yo jamás le voy a entregar la casa. Si Nicolás se conformó contigo fue porque Grace no quiso volver con él. Tú eres su premio consuelo. Te vas a arrepentir de hablarme así. Sí. Mira cómo me arrepiento. Bien hecho que te chapaste a Nicolás. Claro. Rubia antipática, pues. Ay, ay, ay. Este yogur. ¿Sabe yogur, eh? ¿Qué? ¿Ahora son las mejores amigas? Oye, nosotras somos amigas desde antes de que ustedes tuvieran algo, ¿ya? Eso es verdad, Joel. Cuidadito, no me pichona, te estoy mirando. Mucho cuchicheo, mucha vaina. Pues no quiero que le metas ideas en la cabeza a mi señorita novia. Ya, ¿ideas? Claro, ¿eh? Ah. Que tú siempre me desprestigias, ¿me? Tú solito te desprestigias, oye, no necesitas ayuda. Ya ves, ya ves. Grace no me ha hablado mal de ti, Joel, ¿ya ves? Cuidado nomás. Ya. Arranca, arranca, déjame solo con la Pili, ¿eh? Voy a ver a mi hija. Toma. No le creas nada de lo que te dice, que nada es verdad. Eres un tarado. Limpiate la boca primero. Bueno, te haré tico esa. Pero tienes todo bien. Limpiate la pizza. Oh. No. Entonces, tú también, porque estamos iguales. Ahora sí ves. Kimi. Aló, Miguel Ignacio. ¿Noticias? Sí, una buena y otra mala. Empieza por la buena. Bueno, logré que Pepe firmara el contrato. Bien, sabía que lo lograrías. ¿La mala? Lucho no quiere firmar. Se siente culpable por dejar a su familia en la calle. Pero qué tonto, ¿no se da cuenta que es la única manera de no pudrirse en la cárcel? Se lo dije, pero se niega a entregar la casa. Déjamelo a mí, no te preocupes. Yo voy a convencerlo de que lo haga. ¡Félix! ¡Hola! ¡Monserrat! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Atrás quedaron los días en los que sufría por el desgraciado de Tito. Ah, sí. Sí. Te dejó mal, ¿di? No, sí estoy mejor que nunca. Y Tito, seguro volvió con Ivana, ¿no? Sí, después de que le vio la cara de idiota, pero... Pero no me digas, ¿sabes? Porque no me importa. No, pero no lo he visto con nadie, ¿ah? Solo lo he visto, madre. ¿Con nadie, con nadie? Bueno, con Pepe, que para de arriba abajo, como siempre. Ah... Bueno, igual no me importa, porque no lo pienso perdonar. Es más, dile eso si lo ves. Ya, no te preocupes, yo le digo, sí. Yo le digo.
Entonces, Ivana no regresó. No, para nada. Ah, bueno, no me importa. No me importa. No te importa, ¿no? Sí, ya. No. A quien sí he visto es al doctor Cabrera por acá. Yo creo que ha vuelto a hacer clic con la señora Charo. Sí, y el Coqui está que se muerde los celos. Pues ya perdió ya, ya perdió ya. Y el doctor Cabrera tiene todas las de ganar. Señora Francesca, no sabe la última. No me interesa. ¡Ay, no se haga! No me interesa nada la vida de los demás. ¿Ni siquiera la del doctor Churro? Aquí está, señor. Gracias. Hola, Luchito. Señor de las casas. Me contó Reina que no quieres dar tu casa a cambio de tu libertad. Usted puede encerrarme de por vida si quiere, pero yo no le voy a dar mi casa. Piénsalo bien. Una casa no vale tanto como para poder quedarse encerrado toda una vida en la cárcel. Sobre mi cadáver. Muy bien. Muy bien. Voy a preparar toda la maquinaria de abogados que tengo para asegurarme de que nunca más saldrás de la cárcel. ¿Me está amenazando? Tómalo como quieras. Muy bien, señor de las casas. Si usted me arruina, yo le cuento a la señora Francesca todo lo que usted ha estado haciendo en la corporación. Últimamente. No, ¿te parece? ¿Seguro? Totalmente. ¿Sabes lo que me he enterado? No, ¿qué cosa? Que Grace y Marco ya no se casan. ¿Estás amenazando? Me estoy defendiendo. Si usted me arruina, yo lo arruino. ¿Tú qué sabes? Usted sabe lo que yo sé. No tienes pruebas. Pero tengo boca. Basta con que le cuente todo a la señora Francesca para que se entere. Ten cuidado, Lucho. No tengo nada que perder. Lo que yo le robé a usted no se compara en nada con lo que usted le robó a la corporación. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Marco me contó que Grace no quiere casarse mientras su papá esté preso. Bueno, eso suena lógico, ¿no? Están pasando por un mal momento. Me parece bien que lo posterguen. No sé, mi amor. El que se quiere casar, se casa. Sí, pero no sé, tal vez están esperando el momento perfecto para hacerlo. Ellos quieren que su matrimonio sea... Eso, perfecto. Nosotros hicimos lo mismo, postergamos nuestro matrimonio. No fue lo que me dijo Marco. Grace no se quiere casar mientras su papá esté preso. Pero sabemos perfectamente que pueden pasar millones de años. Para mí que son excusas. ¿Excusas? Grace sigue pensando en ti. No, mi amor, no. Tú sigues pensando en Grace.
¿Puedes explicar a qué se debe este interrogatorio? ¿Interrogatorio? Es una pregunta, no es para que te molestes. ¿Cómo no me voy a molestar, Emilia? ¿Te has dado cuenta de lo que me acabas de preguntar? Sí. Si sigues pensando en Grace. Pensé que habíamos dejado ese tema atrás. ¿Por qué reaccionas a la defensiva por una simple pregunta? Porque te conozco. Y sé que si regresamos a ese tema, tú y yo vamos a retroceder todo lo que hemos podido avanzar. Tienes razón. Nunca debimos regresar de Panamá. Sabes que regresé de Panamá porque necesitaba estar con mi hija. Sí, por eso no me opuse. Pero es que te siento muy raro. ¿Raro en qué? Ay, yo me doy cuenta de todo, Nicolás. No, son ideas tuyas, Emilia. Si yo regresé de Panamá fue simplemente por estar con mi hija. Por nadie más. Entonces no sientes nada por Grace. Yo le deseo lo mejor. Yo a Grace le tengo cariño. ¿Cariño? Sí. Es la mamá de mi hija. Por supuesto que le tengo cariño. Y deseo que le vaya bien y que sea feliz en su matrimonio con Marco. Mm. Estás... Me voy a trabajar. Chao. ¿Sales? Fuera. Doña Francesca. Por favor, Charo, no me quites a Carlos. ¡Luchito! ¡Te perdoné! Soy la esposa de un ladrón. ¡Soy la esposa de un ladrón! ¡Mamá! ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Tendré que visitarlo de por vida en la cárcel! Ya, hijita, ya. Déjale el papel de víctima a la Charo. Ponte a hacer las maletas. Hoy mismo te regresas conmigo a Ica. Sé que debo parecerte una loca desesperada, pero últimamente sé que ha habido cierto acercamiento entre Carlos y tú y yo pensé que... Pero yo estoy con Coqui, doña Francesca. Carlos es solo un buen amigo. Sería imposible que ocurra algo entre él y yo. Tienes razón, discúlpame. No, no se preocupe. Pero no sabía que usted todavía... Sí, no puedo olvidarlo. Lo perdí por tonta.
Desde ese entonces no he podido rehacer mi vida con nadie. Lo volví a ver y se despertaron todos mis sentimientos. He tratado de atraer su atención, pero ha sido en vano. Él todavía no me perdona. No diga eso. Usted ha sido alguien muy importante para él. ¿Tú crees que él siga sintiendo algo por mí? Bueno, eso yo no se lo podría asegurar. ¿Sabes si está saliendo con alguien? No puede ser. Es un delincuente. ¿Qué cosa? Ah, no, el niño no. Disculpe. Lo mejor será que converse con él. Pero no quiere verme. Bueno, solo el tiempo lo dirá. El tiempo. Charo, a mi edad, solo me queda vivir el presente con la persona que amo. Tú eres su amiga. Puedes ayudarme. Sí, pero no se me ocurre cómo. Solo quisiera hablar con él por última vez. Una especie de cita, es todo lo que pido. Ah, bueno, yo le puedo preguntar si él está dispuesto. No le preguntes nada. Se negaría. Hagamos una cosa. ¿Qué estás diciendo, Montserrat? La señora Francesca se fue corriendo al frente con la cara desencajada y puedo apostar mi aguinaldo de Navidad que en este momento le está rogando a la señora Charo para que no le quite al doctor Churro. No, madam. ¿Qué pasa? No. ¡Ay, no, señor Peter, cuidado! No, tranquilo. ¡No, señor Peter! ¡No, señor Peter! Tranquilo. ¿Qué pasa, Luchito? ¿Qué pasa? ¿No me vas a agradecer? Gracias, señor de las casas. ¿Cómo que señor de las casas? Yo soy tu padrino, Lucho. Gracias, padrino. Mira, vamos a olvidar lo que pasó, ¿sí? Vamos a pensar que fue un préstamo y te lo van a descontar en cómodas cuotas mensuales de tu sueldo, ¿sí? Lucho, me lo has podido pedir, no te lo hubiera negado. Pero bueno, cometiste un error y vamos a olvidarlo. Espero que hayas aprendido la lección, ¿no? ¿Eso quiere decir que seguiré trabajando con usted, señor de las casas? Por supuesto, Lucho, si tú eres mi Pepe Grillo. ¿Después de haberlo traicionado? Lucho, cometiste un error. Yo también he cometido errores. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Ah? Nunca imaginé que fuera tan comprensivo, señor de las casas. Bueno, listo. Se acabó. Sí. Volvamos al trabajo. Señor de las casas. Padrino. Dime, Luchito. Usted no me está perdonando por buena gente. Usted me está perdonando porque yo sé cosas. Mira, Luchito. Tú y yo estamos en el mundo de los negocios. Sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. A ti te conviene seguir trabajando y a mí me conviene que tú hagas lo que yo digo. Y por supuesto, que no abras la boca. No se preocupe, señor de las casas. Yo no lo voy a traicionar. Siempre y cuando se porte bien conmigo. ¿Acaso no lo estoy haciendo? ¿Ah? No me puedo quejar. Aquí no pasó nada. Hoy has jugado fatal, hijo. Lo sé, mamá. No podía concentrarme. Te conozco. ¿Qué sucede? No pasa nada, mamá. Es por esa chica, ¿verdad? No es solo por ella, mamá. Me había encariñado mucho con su hijo, con Richard Jr. Es un bebé encantador. Ese niño no tiene padre y yo había pensado ocupar su lugar. Nada me hubiera hecho más feliz. Tu nobleza no tiene límites. Eras así desde niño, pero con los animales. Cada que veías un gatito abandonado o un perrito, ya te lo querías llevar a casa. Tú sabes que los animales y los niños son mi punto débil, mamá. Me enfurece verlos sufrir. Y esa chica significa mucho para ti. Mamá, ella es una gran mujer.
tiene mucho amor para dar, pero está muy molesta conmigo, no quiere hablarme. Pero tú has seguido insistiendo. No, no, no. Tengo miedo que me rechace, mamá. Ay, prefiero esperar. Hijo, por Dios, no seas cobarde. ¿Cuántas veces te he dicho? Cuando quieras algo, reacciona. No te quedes con los brazos cruzados. Siempre he hecho eso, mamá. Siempre. Bueno, excepto con las mujeres, mamá. Tú sabes que me aterra que me rechacen. Sí, lo sabré. Cuando tenías 15 años, ni siquiera podías hablar con las muchachas de tu edad. No, si hasta ahora me cuesta. Claro que ser una persona de éxito me ha ayudado un poco. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? ¿Y qué piensas hacer con esa mujer? No lo sé. ¡Búscala! Sí, mamá, un día de estos la voy a ir a buscar. Un día de estos. No, contigo no se puede. ¿Sabes qué? Vamos a ir en este momento a buscarla. Pero... En este momento he dicho, a su casa, vamos. Báñate, perfúmate, ponte bonito. Lávate bien las orejas. ¡Claudio! Dígame, señora Lucrecia. Me voy a ir con mi hijo. Tómate el día libre. ¡Qué bueno! Pensé que iba a tener que cancelar mi clase de Zumba. Pero voy a poder bailar. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8. Muy bien, Lucho. Hoy mismo retomas el trabajo. Gracias, padrino. Pero antes quisiera ir a mi casa, bañarme y visitar a mis hijos. Claro, claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Te espero en la oficina, ¿sí? Gracias, padrino. No me va a llevar a mi casa. Bueno, no pensaba ir por ahí, pero... ya, está bien. Vamos, Lucho. Te llevo a las lomas, vamos. Muchas gracias, padrino. No esperaba menos de usted. Vamos. Gracias. Tú, deja la universidad. Pero si ustedes no... ¡Tienes que trabajar! Shirley, tú trabajas. Lo siento, hermanita, no me alcanza. Ya. Solo queda esperar que su padre firme el contrato para vender esta casa. Pero no quiere, pues. Es terco. No sé por qué se preocupa tanto de los arrimados de abajo que ni siquiera se preocupan por él. Así que antes que nos señalen como la familia de un presidiario, nos vamos a esconder ahí que unos meses. Sí. En esta vida, o sea, esclavo o sea, martillo. Ahora somos clavo, pero dentro de nada vamos a resurgir de las cenizas como el gato Félix. ¿Familia? Soy un hombre libre. ¿Le retiraste los cargos a Lucho? Sí, fue un acto de compasión. ¿Y tú de cuándo acá? Bueno, era la primera vez que lo hacía, ¿no? Además, es abuelo de tu hija, así que yo sé que no lo volverá a hacer. Te escucho y no te reconozco, papá. Bueno, igual le voy a descontar un buen porcentaje de su sueldo, ¿no? Con eso me terminará de pagar. ¿Va a seguir trabajando acá en la constructora? Sí, es la única manera que me pague. O sea que vas a seguir confiando en él. Mira, hijo, yo creo que ya aprendió la lección, ¿sí? No lo va a volver a hacer. Vaya, tú nunca dejas de sorprenderme, papá. ¡Papá! ¡Lucho, estás en casa! ¡Señorita! ¿Cómo hiciste? ¡Ay! Se nota que tu papá hizo lo correcto. Firmó el contrato para que vendieran esta casa. ¡Ay! Ya, haz tu maleta. Nos vamos a Ica. Te equivocas, reinita. No voy a entregar la casa. ¿Entonces? El señor Miguel Ignacio de las Casas y yo llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Asunto de negocios. ¿Qué negocios son esos? El señor de las casas sabe lo importante que soy para la corporación. Pero si te quería destruir. Recapacitó al darse cuenta que si me destruía, yo también podía destruirlo. A ver, cuenta un poco más eso. Prefiero no entrar en detalles. La conclusión es que el señor Miguel Ignacio de las Casas no pudo conmigo. ¿No se alegra al verme? Pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas. Salud por Luchito, hermano. Para que sea fuerte durante todo el tiempo que le espere encerrado. Salud por tu hermano, porque prefirió comerse su cana que dejarnos sin jato. Salud.
Grande Lucho. Grande Lucho. ¡Pepe! ¡Hermano! ¡Lucho! ¡Hermano! Bueno, familia, el bingo no funcionó. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hagamos una colecta. Ah, claro. Lucho está encerrado, no tiene dinero para pagar un abogado y poder salir libre. ¿Qué les parece? Yo creo que mi vieja tiene razón, ¿eh? Tenemos que hacer lo que sea para sacar a mi viejo de ahí, ¿no? Bueno. Yo puedo colaborar con 500 solcitos de la bodeguita. Gracias, don Gilberto. Pásate un poquito para acá también. Ya, yo no tengo plata. Papá. Bueno, 20 soles, bueno, pero nada más, ¿eh? Bueno, lo importante es que todos vamos a poner el hombro. Sí. ¿Y si le pides ayuda a Ángel? No. A ese no le voy a pedir ni medio sol. Es un mal hombre. 520. ¡Familia! ¿Por qué esa cara? ¡Por qué! Mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué quieres, hijo? ¿Por qué mejor no vamos otro día? Ahora he dicho. Es que no sé qué decirle. Maneja nomás, yo me encargo. Dale, dale. Papá, ¿cómo hiciste? Todos nos preguntamos lo mismo. No les convenía mantenerme encerrado. Soy muy importante para la corporación. ¿Qué? ¿A pesar de la plata que le robaste? No. Me perdonaron y voy a pagar esa deuda con mi trabajo. Ay, Lucho, tienes mucha suerte. No es suerte, Teresa. Yo hice mucho por la corporación. Es el fruto de mi trabajo. Lo importante es que todo está solucionado. Sí, sí. Y no hubo necesidad de vender la casa. Viejo, por si acaso debíamos hacer todo lo posible para sacarte de ahí. Pero claro. Comprenderás, tampoco íbamos a entregar la casa y quedarnos en la calle. Claro, cuando Reina nos dijo que era la única salida, todos nos opusimos. Sí. No, pero tú firmaste el contrato para darles la casa al señor de las casas. ¿Ah? ¿Yo? ¿Cuándo? Fui yo quien se opuso a firmar. Para no perjudicar a la familia. No. Yo nunca firmé nada, hermano. No, pero yo vi tu firma en contrato. Ah, sí. No, lo que firmé fueron unos papeles para que te pasaran a mejor celda, hermano. Claro, claro. ¿Y tú leíste bien ese documento? A la Pitrimitri Reina se pasó. ¡Qué porquería! Bueno, familia. Dejémoslo ahí. Reina estaba muy angustiada. Por favor, perdónenla. Bueno, Lucho, pero tú te opusiste y eso es una buena acción. De verdad. No, estoy muy arrepentido. Lamento haberles fallado. Papá, todos sabemos que estás arrepentido. Nadie te juzga. Más bien, me alegro de que hayas podido solucionar tus problemas. ¿Sí? No te arrepientes mucho, Pepe. Lo importante es estás acá. La puerta. Yo voy. Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Señor Lucho? Sí. El señor Miguel Ignacio retiró la denuncia. Todos estamos muy contentos. Sí. Me alegro mucho por usted, señor. Y también por nosotros, mi amor. Ya nada va a impedir que nos casemos. Sí, ya nada lo impide. Te veo y no puedo creer. Espero que no hayas olvidado mi querer. Todo parece que bueno, ya le puse su velita a mi mamá. Ahora le voy a agradecer a Jesucito por todos estos milagros. Teresa. Ángel, ¿qué haces acá? No quiero verte. Chu con tu vida. Lo sabía. Me volvió a rechazar. Vamos, mami. No vamos a ningún lugar hasta que solucionemos todo. ¿No viste cómo me habló? Ay, ¿por qué serás tan susceptible?
muchacha. ¿Podemos conversar? Señora Lucrecia. Aló, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Quería conversar contigo. ¿Te parece si nos reunimos? Sí, pero mejor ahí no. No, en otro lugar me sentiría más cómoda. Sí. Genial, nos vemos entonces. Chao. Teresa, ustedes dos tienen mucho que conversar. Ángel se portó muy mal conmigo, señora. Mi hijo te quiere. Suele cometer errores tontos, pero sus sentimientos son sinceros. Me hizo sentir muy mal. Es que mi hijo siempre ha querido contentarme en todo. Y la culpa es mía porque he sido muy exigente con él. Y ahora él piensa que debe hacer lo que yo le diga. Pero usted prefiere a la Charo. No, eso fue un comentario suelto que yo hice. Porque me parece sinceramente que Charo es una buena mujer, buena madre, buena ama de casa. Es verdad. La Charo es perfecta. Pero nunca dije que tú fueras lo contrario o que no eras la chica ideal para mi hijo. Usted cree que yo no estoy a la altura de su familia, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Quién soy yo para juzgar a la chica que mi hijo ha elegido? Mira, en mi familia hemos tenido muchos problemas, pero jamás juzgamos a la gente sin conocerla. Es por eso que estoy aquí, para que entiendas que nunca fue mi intención hacerte sentir mal. ¿Quién soy yo para juzgarte? Mi hijo te quiere mucho. A ti, a tu hijo. ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Y si me quiere tanto, por qué se queda ahí parado, callado, sin hacer nada? Ah, es que es un poco tonto para expresar lo que siente. Pero mi angelito es una persona muy sensible. Es noble. Ya, pues, hijo, no seas chuncho. Dile algo a la muchacha. Teresa. Párate derecho, mírala a los ojos, dile algo bonito. Ay, Teresa, yo quiero ser el padre de tu hijo y quiero formar una familia contigo. Perdóname por no haberte dado el lugar que te corresponde. Eso fue muy tierno. ¿Me perdonas? Sí, claro que sí. Beso, beso, beso. Beso, de verdad, hijo, anda. O eso también hay que enseñarte. Lucho, necesitamos presentar los informes de las futuras inversiones al directorio. Aquí están los detalles, redáctalo. ¿Sí? ¿No cree que esos informes los podría redactar Lucifer? Te lo estoy pidiendo a ti. Sí, pero yo podría encargarme de asuntos más importantes, ¿no cree? Lucho, no me gusta que cuestione mis decisiones. No, no es cuestionamiento, señor de las casas, es solamente una opinión. He pensado que podría tener más protagonismo en la empresa. Esos informes los puede redactar cualquiera, ¿no cree? Te lo estoy pidiendo a ti. Asunto cerrado. Bien, está bien, señor de las casas. Yo voy a redactar estos informes, pero recuerde que podría confundirme y poner los gastos reales de la corporación y no necesariamente números inflados. Acuérdese que yo manejo muchísima información y se me podría escapar algún detalle extra. ¿Me estás amenazando, Lucho? No, ¿cómo cree, señor de las casas? Solo le estoy dando un consejo para no afectarlo accidentalmente. Nada más. Está bien. Dáselos a Lucifer, que él los redacte. Como usted ordene, señor de las casas. Permiso.
¿Aló? Charo, cuéntame. ¿A dónde? Salgo para allá inmediatamente. Nos vemos entonces. Muchas gracias por todo. Adelante, Peter. Madame Joy. No tengo tiempo, Peter. Tengo que salir en este momento. ¿Quiere que la lleve? No, gracias. No es necesario. Tomo un taxi. Pero, Madame Joy. Por favor, Peter. Tengo que arreglarme. A solas. Sal de mi cuarto. Vete, Peter. Adelante. Padrino. Dime, Lucho. Quería hablar con usted. ¿Qué quieres? He estado analizando mi situación en la corporación y creo que ha llegado el momento de pedirle un aumento. ¿Aumento? El 50% sobre lo que gano. Me parece que es justo, ¿no? Mira, Lucho. Te acabo de perdonar la vida, te he sacado de la cárcel y te he devuelto tu puesto de trabajo. ¿Y me pides aumento? Recuerda que yo también le estoy salvando la vida, callando lo que sé, padrino. Te estás aprovechando. Solo juego mis cartas como usted lo haría. Todo tiene un límite, Lucho. No en los negocios, solo aprendo del maestro. Está bien. Voy a dar tu aumento. Sabía que tomaría la decisión correcta, padrino. No se preocupe. Mientras usted me siga ayudando, yo voy a ayudarlo con mi silencio. ¿Debo agradecerlo? No, no es necesario, padrino. Me basta con su ayuda. Prácticamente ahora somos socios y cómplices. Ya regreso. ¿A dónde vas? Voy a la cafetería. No le preocupa si se lo cargan a su cuenta, ¿verdad? Ah, es usted muy generoso, padrino. Con permiso. Maldito sea Lucho González. Me alegro mucho que se haya solucionado todo entre ustedes y prometo no volver a dar opiniones que puedan afectar la relación. Gracias, mamá. Sin ti, Teresa nunca me hubiera perdonado. Bueno, chicos, ahora vayan a celebrar su reconciliación como corresponde. Ay, sí, qué buena idea. ¿Y Richard? El bebé está con Grace y con Eli Francesca. Vamos a celebrar y luego regresamos por ella. Sí, mi amor, no sabes cómo extraño ese bebé. Ay, sí, bueno, me alegra haber conversado con usted. Bueno, nos vamos, pero antes te llevo a tu casa, mamá. No te preocupes. Yo llamo a Claudio para que me recoja. ¿Segura? Por supuesto. Vayan nomás. Bueno, entonces nos vemos después. Muchas gracias por todo, señora Lucrecia. Ve con Dios, hija. Claudio, estoy en Las Lomas. Ven a recogerme cuanto antes, por favor. Bruno Picasso. Contar nada, pero estoy segura que tanto secretito es porque el doctor Churro la trae loquita. Ay. Ay, ¿qué? Ay. Me da. Ay, señor Peter, no. Me da. Ay, no, no, no. Me da. No, 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 no. No. ¡Ah! ¡Ay, señor Peter!
Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ignacio? Dime qué es lo que querías conversar conmigo. Te quiero pedir un consejo. Soy todo oídos. Dime, ¿cómo puedo hacer para deshacerme de una piedra en el zapato? Grace, ¿está todo bien? Perdóname. ¿Que te perdone por qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque besé a Nicolás.